Y aquí vamos camino a enfrentar ese día de trabajo. Esta es la parte que nadie envidia, nadie. Todos ven los frutos, lo que se publica, pero nadie sabe el esfuerzo que se hace día a día, cada mañana. Levantarse temprano cuando todos duermen para ir a trabajar. Esto sí nadie lo envidia. El día está fresco, la mañana está sabrosa para seguir durmiendo, las calles están solas. Y aquí vamos, camino a cumplir nuestro deber, a cumplir con nuestros sueños, con nuestras metas, a alcanzar todo eso. Vamos, aunque tocó levantarse temprano, muy temprano, pero aquí estamos felices porque vamos a hacer lo que nos gusta. A preparar esa rica gastronomía. Y hoy es un día especial porque vamos a estar preparando, se le puede llamar algo de fusión, con lo que se come acá en las noches y que tiene que ver no tanto con los venezolanos, sino que va a tener esa fusión peruana, ese sabor que da, que aporta la gastronomía peruana, que es tan bien elaborada, con tanto amor, con tanta pasión, que por eso cada platillo queda tan delicioso. Miren estas calles, pero miren esta naturaleza, miren el clima, cómo está, frío, fresca la mañana, deliciosa. Está cayendo ese rocío mañanero, esa lluvia, llamémosla lluvia de bendición, que envía nuestro Dios del cielo para refrescar esta mañana, para regar las plantas, la naturaleza. Es exactamente las 6 de la mañana y miren esta soledad, la diferencia con lo que pasa en las calles de Lima. Que a esta hora, ¿qué cuento a esta hora? 3 de la mañana, 4 de la mañana, todo es una locura. Las calles transitadas por todas esas personas que tienen que ir y llegar a su lugar de trabajo, a su destino, día a día. Pero miren acá no, acá está algo solo. Pueden observar una gran diferencia. Toda la calle sola. Acá deberían haber personas haciendo ejercicio. Nada. Por acá un carro, otro carro. Recién se empieza a ver. Y aquí vamos nosotros a cumplir con nuestra labor. Miren ese cielo, qué bonito está. Nubladito, la mañana está bastante fresca. Y aquí nos vamos acercando a nuestro lugar de destino. Mi segundo hogar, donde paso más horas que en la casa. Chifa, Rey, Fusión. Abrir las puertas para cumplir con su labor. Y aquí estamos ya. Ya llegamos, ya estamos dentro. Que dicen mucho, quiero emprender, quiero tener mi propio negocio para descansar más. Sí, mira cómo descansa, quién es el que enciende las luces, quién es el que abre el negocio. Todos mis trabajadores deben estar todavía con el poto para arriba en sus camas, durmiendo sabroso. Pero no, acá, Chifa Rey, el emprendedor tiene que estar en el negocio de primero, haciendo los preparativos para todo, toda esa magia que va a ocurrir el día de hoy acá en el restaurante. Los días son impredecibles, uno no sabe cómo se va a tornar el día. Estábamos preparados para algo, bueno, todo se volteó, como se dice. Ayer me puse a mover los horarios del personal y bueno,
Hoy me falló la persona que hace las compras, el comodín que uno siempre tiene por ahí también. Y me tocó ir a hacer las compras a mí, bueno, se me atrasó todo el trabajo. Pero bueno, aquí estamos para adelante. Primero fui al mercado, estaba con cólera. Hubiese grabado todo ese proceso para compartirlo con ustedes, pero bueno, con la molestia que tenía, no lo pensé. Pero aprendí algo nuevo, donde compré, por lo menos cuando me vine, tenían el delivery, es un carrito de esos a batería, eléctricos, no usan gasolina, no usan nada. Conversé un rato con el señor que lo maneja, aprendí algo sobre el mecanismo de estos automóviles, bastante interesante. Creo que es una buena opción para no destruir tanto nuestro planeta, la capa de ozono, que se está deteriorando cada día mucho más con todo eso tóxico que quema la gasolina, el combustible, y está deteriorando de una manera brutal a la capa de ozono. Por acá ya estamos avanzando ya con la primera olla de arroz, ya está graneando. Por acá tenemos la segunda ya, que ya vamos a empezar a cocinar. Y bueno, a continuar, como les dije, mi gente, a continuar con el proceso. Para un delicioso chupe de camarones, estamos haciendo su concentrado, las también haciendo la base, una buena base para una rica parihuela. Siempre dice por qué se llama chifarra y fusión, que dónde están las fusiones, que si fusionábamos la comida peruana con la venezolana, no lo hacíamos, pero esa era la intención, esa era la meta, por eso el nombre. Ahora empezamos con Pepito Fusiones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el pepito, más no el pepito tradicional, sino un pepito horneado con masa de pizza. Todo se va a cocinar en el horno. Pero ¿cuáles son los rellenos? De lomo saltado, de anticucho, de pollo a la brasa y nuestro pepito tradicional. Comencemos con el de lomo. Un buen flambeado es esencial para un lomo saltado. Imagínate todo este sabor concentrado dentro de este pepito, cociéndose todo, qué delicia. Eso va a ser una explosión de sabores, la mozzarella gratinándose, la tocineta, el jamón, qué rico. Y aparte de eso, adicional, como si fuese poco, el ahumado de la madera, de la brasa. ¿Por qué? Porque en el horno donde vamos a hornear es un cilindro. Y aquí a la preparación de los pepitos. Vamos a preparar de tres sabores: de lomo saltado, de anticucho y de pollo a la brasa. También vamos a tener el tradicional, que es carne y pollo a la plancha, que vamos a estar preparando. Pero ahorita por lo menos vamos a sacar estos tres sabores en video para que vean. Son masa de pizza o para pan. Esto se va a hornear al momento todo ese. La delicia y la maravilla de estos pepitos, la innovación, ¿verdad? Acá le agregamos salsa de pizza a todo, que es el que aporta ese sabor para que sean pepitos horneados. Ahora acá están todos los ingredientes, todo listo, la preparación, ya mi lomo preparado, mi anticucho, el pollo a la brasa picadito, tocineta o tocino como conocen allá, jamonada o jamón como le decimos acá, para esa preparación de esta delicia. Los pepitos horneados, empecemos con el de lomo saltado. Mira esa jugosidad. Este lomo lo vaciamos acá en la bandeja, ya en la masa, que ahorita van a ser horneados. Les digo, preparen esto en su casa y verán la delicia de este plato. Es como una comida chatarra, pero no tan chatarra. Ahora acabamos con el anticucho.
anticucho jugosito, ese corazón bien a la parrilla, que no esté seco, para que tenga la jugosidad en estos pepitos. Y por acá el pollo a la brasa ya retirado de su hueso, cortado en trozo para el pepito a la brasa. Ese sabor de pollo a la brasa con aderezo peruano, ese auténtico sabor. La jamonada, dos lonjas de jamón, ahora su tocino o tocineta, como les dije, como lo conozcan. Sus sabores, se mezcla todo eso en ese horno cuando se cierra ese pepito. Y mire, mi gente, que eso queda un sabor espectacular. Deben hacerlo, deben prepararlo. O si no, los que estén acá en Venezuela, pues tienen que venir a comer en Chifarra y Fusión, lo mejor de la gastronomía peruana. Ahora las fusiones. Y empezamos fue con esto. Con esto empezamos a fusionar, pero ya luego vendrán otras cosas más en lo que es platos de comida. Sino que en las noches me están pidiendo muchas de estas cosas. Y bueno, si es lo que están pidiendo, hay que hacerlo. Acá le colocamos, ya vieron, la jamonada, la tocineta, ahora queso mozzarella para que gratine. Recuerden que son pepitos horneados, todo está de base crudo desde el pan. Lo que está cocido es su relleno nada más, que es o el lomo o el pollo a la brasa o el anticucho. Porque ellos duran en el horno de 5 a 7 minutos cuando mucho. Y no se puede echar crudo eso. Lógicamente un lomo se debe hacer como se prepara, con su flambeado, para que le dé ese sabor al lomo. Aquí una vez ya están listos para cerrarlo, ya acá están cerrados todos, le hacemos esta pequeña abertura para saber de qué es cada pepito y para que gratine mucho mejor. Entre todo ese calor, se concentre y cocine todo por dentro a la perfección. Ya de acá vamos a llevar a hornear. Acá está, como les dije, algo con estilo cilindro, donde también tiene brasa y funciona a gas. Es dual, ¿verdad? Y pueden ver abajo la brasa, está soltando ese olorcito a leña. Quisiera poder comerme todos estos pepitos, pero mis hijos y mi esposa me matarían. ¿Cómo no me vas a traer? Si es que ellos lo adoran. Empecemos probando el de lomo saltado. Esto es un saltado de carne flambeado con su tomate, su cebolla y todo lo que lleva un lomo, por supuesto. Miren esto. Bien jugoso con su mozzarella. Está muy caliente. Todo se cocina al momento, el pan está recién hecho prácticamente porque recién se ha horneado, junto con ya el lomo saltado, el queso mozzarella. Se concentra bastante, se mantiene bien caliente, una de las cosas más buenas. Del 1 al 10 le doy un 10 sí o sí. Ustedes dirán, claro, si él lo prepara, ¿cómo le va a dar una puntuación menos? Atrévete, ven tú y dale una puntuación. El de pollo a la brasa, lógicamente este va a ser servido con su crema de ají de pollería. ¡Qué delicia! Vamos a probar. Aquí, para que te decidas entre los dos, hay una sola opción, una sola manera, y es por donde se van a guiar. Se van a ir por el de lomo, el que es más amante a la carne, y por el de pollo a la brasa se va a ir el que es más amante al pollo. ¿Por qué? Porque en sabor están espectacular ambos. Ahora por acá, el de anticucho. Yo sé que este a mí me va a encantar. Miren eso. Mm.
Pues de verdad que demasiado bueno los tres. Ya saben, se vinieron esta fusión, pepito horneado con su relleno de lomo de pollo a la brasa, el tradicional que no lo tengo acá, que ya todos sabemos, es carne y pollo a la plancha, y el de anticucho. Así que ya saben, atrévete, a partir de mañana lunes de las 4 de la tarde en adelante tendremos esta maravilla, esta delicia acá. En cuanto tan solo ese es su precio.